Grupo de inteligencia de la Policía Nacional de Santo Domingo detuvo al que sería uno de los más grandes usureros del país. El pasado viernes, en horas de la noche, fue detenido en su domicilio, quien supuestamente sería el jefe de una red dedicada a este delito. Gracias a una llamada al 1-800-DELITO, este viernes en horas de la noche se detuvo en Santo Domingo a un hombre de 52 años de edad en su inmueble ubicado en el kilómetro 4.5 de la vía Quito. Se presume por la evidencia encontrada que el delito de usura estaba siendo cometido. Un vehículo marca Samsung, una motocicleta marca Kawasaki, dos celulares, una carabina marca Remington, una cartuchera marca Winchester modelo 1300, una pistola marca Smith Wesson, una caja de color blanca conteniendo 22 cartuchos 9 milímetros con descripción del Ruger 9M, 9 cartuchos calibre 12 milímetros, un cinturón de cuero color café, 3 CPUs, una computadora portátil, 92 carpetas de cartón en diferentes colores conteniendo copias de varios documentos financieros como son letras de cambio, contratos, compraventa, escrituras. Asimismo, se localizó una caja fuerte en donde se encontraba una carpeta con los documentos originales como cheques y letras de cambio a nombre de muchas personas. Enrique Jacome informó que espera que las personas que se vean afectadas por cualquier tipo de delito denuncien, ya que la policía entrega las garantías necesarias para proteger su integridad. A través del 911, a través del 1-800-DELITOS, todas las personas tienen todo el derecho, la facilidad de poder hacer conocer a la policía, a los servicios de investigación, de cualquier tipo de delito que se esté cometiendo. Nosotros reservamos su identidad para salvaguardar su integridad. Se informó que por la documentación obtenida se presume que el delito de usura se lo venía realizando desde hace algún tiempo atrás y que el monto era millonario, calificándolo como uno de los más grandes efectuados en el país. No, eso está por verificarse, pero lo que sí les podemos garantizar es que toda la documentación certifica que se estaba cometiendo este delito, porque son documentos emitidos por otras personas que servirían de garantía ante este hecho ilícito. En cantidades aproximadas estamos hablando de $1 millón. Sí, vamos a seguir con las investigaciones y vamos a seguir, insisto, atacando a este tipo de delito y a todos los delitos que se cometan acá para mejorar los niveles de seguridad de la ciudad. Además, se expresó que este trabajo lo realizó el Grupo de Inteligencia de Santo Domingo en coordinación con la Policía Nacional y que se investigará si tiene relación o no con otras detenciones efectuadas a nivel nacional.